Buenas tardes, ¿me escuchan? Cierto, se escucha. ¿Me pueden escuchar? Perfecto, vamos a compartir pantalla. Listo. Para que puedan unirse a con el código QR, para poder participar y responder las preguntas que también que se van a hacer durante la clase. Vamos a ver hoy día lo que es fibrilación auricular, ¿no? Una de las arritmias o la arritmia de importancia clínica más frecuente que van a encontrar. Por eso que se ha elegido esta patología dentro de las clases. Por favor, el código QR o ponen la dirección que se encuentra ahí con ese número y letras. Vamos a empezar. Lo que se va a desarrollar el día de hoy, vamos a hablar en sí de lo que son las taquiarritmias, su clasificación, y ya lo referente de la fibrilación auricular, diagnóstico, cuadro clínico y causas, cómo se clasifica, y lo que es en sí la terapéutica, ¿no? La terapéutica tiene tres pilares: control de la frecuencia cardíaca, control del ritmo, o sea, regresar al ritmo sinusal, y prevención del tromboembolismo. ¿Ya? Son los tres pilares en los que se basa el manejo de fibrilación auricular. Empezamos dividiendo lo que son las taquiarritmias, aquellas arritmias que van con frecuencia cardíaca elevada, más de 100. Se dividen en supraventriculares y ventriculares. ¿Cómo las diferencio? Por el ancho del QRS. Cuando el QRS es angosto, viene menos de 0.12, son arritmias supraventriculares o auriculares. Ahí se encuentra, como pueden ver, lo que es la fibrilación auricular. Cuando son QRS ancho, son ventriculares, como la taquicardia ventricular. Entonces empezamos diciendo que la fibrilación auricular es una arritmia supraventricular o auricular. ¿Cómo se diagnostica la fibrilación auricular? Primero, ausencia de onda P, en el electro, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico en el electro. Ausencia de onda P. Pueden ver acá, no hay onda P. Los intervalos entre R y R, o sea, entre QRS, entre ondas R, acá lo ven en verde, son irregulares, o sea, que es más largo, más angosto, mucho más angosto. Y en vez de onda P, ustedes van a ver una línea ondulante irregular. No es una línea isoeléctrica, no es una línea recta, es una línea ondulante. Esas pequeñas ondulaciones son las llamadas ondas F minúscula, F de fibrilación, que se ven mejor en B1. Entonces, mi onda P, R irregulares y ondas F. La derivada que ven ustedes ahí es la derivada D2. D2. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando ven en B1, acá sí pueden mejor ver las ondas F de fibrilación auricular. Acordarse de que la fibrilación auricular, el diagnóstico, no solo es electrocardiográfico, también es clínico. Eso lo vamos a ver a continuación. Quiero que me pongan ahorita, por favor, causas de fibrilación auricular. O sea, fibrilación auricular viene a ser un problema, ¿no? Que tiene etiología. Entonces, escriban, por favor, causas de fibrilación auricular que ustedes conozcan. La hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, ataque cardíaco, presión arterial alta. Bueno, resalta acá lo que es presión arterial elevada, ¿no? La causa más común de fibrilación auricular es hipertensión arterial, seguido de lo que es cardiopatía isquémica. Faltó una importante acá, vamos a ver cuál. Mira, aquí están las tres causas cardiovasculares más frecuentes. A la cabeza, hipertensión arterial. Segundo lugar, cardiopatía isquémica. Tercer lugar, estenosis mitral. ¿Ya? La valvulopatía más comúnmente asociada a lo que es
FA es estenosis mitral. Entonces, tengo una fibrilación auricular, tengo que ver que el paciente no sea hipertenso, no tenga cardiopatía isquémica, no sea un infarto agudo o como antecedente, y ¿no? Estenosis mitral. Si no tiene ninguna de esas, yo tengo que pensar en otras causas. Ahí pensaré, por ejemplo, en hipertiroidismo. Hipertiroidismo. ¿Ya? Sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, uno de ustedes fibrila, tengo que descartar hipertiroidismo. Pero lo más común es hipertensión. Cuadro clínico. La mayoría son asintomáticos o pueden ir con palpitaciones, fatiga, disnea. Pero el diagnóstico clínico, porque hemos hablado del diagnóstico por el electrocardiograma, el diagnóstico clínico se hace mediante la búsqueda o la presencia de pulso deficitario. Pulso deficitario. Es decir, tengo, por ejemplo, 100 de frecuencia cardíaca y 90 de frecuencia de pulso. O sea, menos pulsaciones que latidos, más latidos que pulsaciones. ¿Cuánto de diferencia? Una diferencia de 10 por lo menos. Cuando hay diferencia de 10 entre latidos y pulsaciones, se llama pulso deficitario. Y el pulso deficitario es el diagnóstico clínico de fibrilación auricular. 10 de diferencia, o sea, no todo lo que late se expresa como pulso. ¿Por qué ocurre la FA? La FA ocurre por focos ectópicos auriculares, si se dan cuenta. No todos esos focos ectópicos de contracción auricular se van a expresar como contracción ventricular. No va a ser así, pero algunos son muy débiles. Y son más débiles aún, pueden causar que el paciente se hipotense, haga un shock o una falla cardíaca. ¿Cómo se clasifica? Bueno, paroxística, persistente, punto de corte 7 días, larga duración, más de un año, y permanente, aceptada por el paciente y el médico. La más común va a ser la permanente, ¿no? Y es la mayoría de los pacientes. ¿Cómo yo sé que es paroxística? Si la mayoría son asintomáticos. Bueno, van a ser pacientes que presentan síntomas o signos súbitos, doctor, hace una hora palpitaciones. Lo examino, fibrila, ¿no? Es paroxística. Pero la mayoría, los pacientes, por ejemplo, los señores, adultos mayores, que son hipertensos, diabéticos, si vienen y les encuentro en el examen físico de forma, ¿no?, incidental fibrilación, son permanentes. Ni siquiera tengo que preguntarles hace cuánto tiempo, probablemente ni siquiera lo hayan sentido. ¿Por qué es importante la clasificación? Porque los paroxísticos, por ejemplo, yo sí tengo que regresarlos a ritmo sinusal. El paroxístico vuelve a sinusal. El permanente, lo más probable es que no, que el paciente siga fibrilando. Siga fibrilando y voy a manejar otro tipo de aspectos. Vamos a ver. Entonces, ahora sí entrando en la parte terapéutica, ¿cuáles son las pautas de manejo? Los tres pilares que he mencionado. Los tres pilares son prevención del tromboembolismo. O sea, evitar que el paciente embolice, ¿no? El ritmo caótico que se produce en la aurícula me produce trombos que se disparan al cerebro, arterias mesentéricas, miembros inferiores. Tengo que evitar que haga ese tromboembolismo. Luego, control de frecuencia cardíaca. Evitar que la frecuencia cardíaca suba más de 100 o 110. Bajar la frecuencia cardíaca. Y en algunos pacientes, control del ritmo. O sea, si el paciente estaba fibrilando, regresarlo a lo que es ritmo sinusal. Que vuelva a ritmo sinusal. Ustedes dirán, ¿no? Lo mejor es que vuelva a ritmo sinusal. No siempre es lo mejor. O sea, no se ha demostrado que la mayoría de pacientes, el hecho de regresarlo a ritmo sinusal, aumente la sobrevida o sea beneficioso, ¿no? O sea, podría basar con control de frecuencia y que sea fibrilante. Y obviamente prevenir el tromboembolismo en los cuales es requerido. Entonces, son las tres pautas de manejo. Tienen un paciente con fibrilación auricular, tienen que enfocarse en tres puntos, que son esos de ahí. Entonces, caso uno. Luis, 75 años, llegó al consultorio después de un año de haber sufrido un infarto cerebral. O sea, ya tuvo un infarto cerebral. Es hipertenso y diabético. Al examen, normotenso, frecuencia cardíaca normal y el pulso deficitario. O sea, el paciente fibrila. O sea, además de continuar con la terapéutica para hipertensión y diabetes, que hay que seguirla, vamos a indicar alguna medicación para manejar la fibrilación auricular. Mira, este paciente, por ejemplo, ¿qué tipo de fibrilación creen que tiene? ¿Paroxística o es una permanente? Así por las características del paciente. ¿Será paroxística en el paciente de la fibrilación o será permanente?
Lo más probable que sea per es que sea permanente, Permanente. ¿no? Es un ancianito, hipertenso, diabético, sí, permanente. Lo más probable que sea permanente. Entonces, frecuencia cardíaca está menos de 100, normotenso, pero ha tenido infarto cerebral. Y ese infarto cerebral, lo más probable que haya sido un infarto cardiobólico. O sea, que el corazón ha formado un trombo, un émbolo, perdón, un coágulo y se disparó. Entonces, dentro de las pautas de manejo está el tema de evitar el tromboembolismo. ¿Cómo se va a hacer esto? O sea, ¿qué aspectos tenemos que valorar al momento de decidir el manejo del tromboembolismo, la prevención del tromboembolismo? Hay que ver si el paciente tiene prótesis valvular. Hay que ver qué tanto riesgo tiene. O sea, el hecho de que fibriles no es sinónimo que tenga que anticoagularla. No, sinónimo que va a hacer tromboembolismo. Puede que no. Hay que ver el riesgo del paciente. Puede darle un anticoagulante, hay que ver el riesgo, qué tanto riesgo tiene de sangrado ese paciente. Y hay que ver la presencia de enfermedad renal. O sea, estos aspectos son importantes porque van a influir en el tratamiento que yo puedo dejar a este paciente. ¿Cómo así? Bueno, antes de decidir dar un manejo de tromboembolismo a un paciente con fibrilación auricular, yo tengo que hacer un enfoque. El enfoque es ver si esa FA, si esa fibrilación auricular se presenta en un paciente valvular o en un paciente no valvular. ¿Cuál es el paciente valvular? Aquel paciente que fibrila y tiene estenosis mitral moderada o severa o prótesis valvular mecánica. En alguna de esas es un paciente valvular. Si no es valvular, o sea, no tiene ninguna de ellas, el manejo es distinto. Entonces, una fibrilación auricular que es valvular se va a anticoagular sí o sí. O sea que yo ya no valoro ningún riesgo. Ese paciente tiene un alto riesgo. El hecho que tengas estenosis mitral moderada, severa, prótesis valvular mecánica, aumenta tu riesgo exponencialmente. Más de 20 veces el riesgo de hacer tromboembolismo o que no tuvieras esas condiciones. Y ese paciente se anticoagula con warfarina. La opción es warfarina. Si el paciente no es valvular, no es valvular, o sea, no tiene lo que les he mencionado, hay que valorar el riesgo de tromboembolismo. Se valora lo que es el riesgo de tromboembolismo. ¿Y cómo se valora el riesgo de tromboembolismo? Con el score de CHA2DS. CHA2DS. O sea, en valvular yo no valoro nada, lo anticoagulo. En los no valvulares tengo que ver qué tanto riesgo tienen. Hay que ver la necesidad. Y ahí sí, valoro un score llamado CHA2DS. Y si me sale con puntaje para anticoagular, yo puedo elegir entre warfarina y lo que dicen NACOS son los nuevos anticoagulantes orales. Nuevos anticoagulantes orales. El que ven ahí es el score de CHA2DS, ¿no? Es un acrónimo en inglés para cardíaca, hipertensión, edad, diabetes, stroke, enfermedad vascular, otra vez edad, rango menor y sexo femenino. Cada variable, la mayoría tiene un punto. Tienen 2 puntos. 2 puntos tiene edad, mayoría igual a GT5 y antecedente de stroke de TIA. Entonces, si tengo al menos 2 puntos por CHA2DS, 2 puntos, yo debería anticoagular a ese paciente. Si tengo 2 puntos, se dice que tengo alto riesgo de tromboembolismo y debería anticoagular a ese paciente. ¿Quiénes son las variables que tienen 2 puntos? Mira, edad mayor o igual a 7.5 y antecedente de ECD. Pasa que tengo una de ellas, ya tengo alto riesgo y tiene que ser anticoagulado. Y acá sí acuérdense, para anticoagular, con CHA2DS, 2 puntos, es warfarina o un nuevo anticoagulante. Si tengo un solo punto, yo lo tengo que valorar. El tema de la anticoagulación yo la valoro. O sea, veo si es necesario o no, de acuerdo a la valoración individual de cada paciente. 0 puntos de CHA2DS, yo no anticoagulo ni antiagrego. Se anticoagula con 2 o más puntos. Así como valoro el riesgo yo de tromboembolismo, o sea, qué tanto riesgo tiene ese paciente para hacer un evento, también tengo que valorar el riesgo de sangrado, porque le voy a dejar un anticoagulante. Entonces, ¿qué tan probable es que ese paciente me sangre? Hay un score dentro de los múltiples que ha llamado HAS-PLET. Un HAS-PLET mayor o igual a 3 puntos es alto riesgo de sangrado. Ese paciente con alto riesgo no me dice que no tengo que dar anticoagulante, ¿eh? No. Simplemente dice, oye, ten cuidado porque ese paciente es de alto riesgo.
Pero no es sinónimo que tenga que usar anticoagulación. ¿Con qué contamos? Si miren acá el gráfico, ¿no? Haces un coágulo auricular, el coágulo se desprende y viaja por arterias cerebrales, y me puede producir infartos cerebrales. Entonces, ¿con qué prevenimos esto? Con integrantes, puede ser, con antagonistas de la vitamina K, con inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor 10A. Son los fármacos que tenemos para prevenir tromboembolismo. Sobre antiagregantes, o sea, estamos hablando de un paciente con fibrilación auricular que tiene alto riesgo de hacer un infarto cerebral. Tiene un chest wall de más de 2 puntos o 2 puntos al menos. En ese paciente con alto riesgo, antiagregantes no es una opción. O sea, no han demostrado ser comparables o superiores a warfarina. Ni aspirina con clopidogrel juntos. Ojo, hablen de pacientes que están fibrilando. Están fibrilando y veo que tienen riesgo de tromboembolismo, la antiagregación no es una opción. Si yo voy a hacer algo, voy a brindarle un anticoagulante. Y acá tenemos en lila, a su mano izquierda, BKA, dice, ¿no? Son antagonistas de la vitamina K, warfarina. La warfarina es un antagonista de la vitamina K. ¿En quiénes actúa? Miren cuántos factores actúa. Factor 2, 7, 9, 10, ¿no? 2, 7, 9, 10, factores dependientes de vitamina K. O sea, actúa a varios niveles. En cambio, los inhibidores del factor 10A y los inhibidores directos de la trombina, como la dabigatran, apixaban, rivaroxaban, actúan sobre un solo factor. Como actúan sobre un solo factor, tienen un efecto predecible. El tema de warfarina es que como actúa con varios factores, su efecto no es tan predecible. Los otros son más directos. El efecto es predecible. Entonces, la warfarina se empieza con dosis de 5 miligramos. La ventaja es barata. Barata, el blister te costará un sol. Ya saben de qué le dije, warfarina es de elección en pacientes valvulares. En los valvulares es de elección. No valvulares son alternativas. También es de elección en pacientes con falla renal crónica, terminal, ERC estadio 5. Creatina menos de 15. ¿Cuál es el problema? El problema es que como actúa, como mencionamos, a varios niveles, su efecto no es tan predecible. A 10 personas le doy 5 miligramos, en la mitad me hace bien, en tercera parte no me hace nada, en el resto variable. Y el problema también es que hay que estarlo vigilando a cada rato, ¿no? Esto se vigila con el INR. El INR es un índice internacional que me habla de lo que es el tiempo de protrombina y el efecto que tiene la warfarina en esta prueba. Tiene que estar entre 2 y 3. El INR normal es menos de 1.5. Para yo decir que el paciente está bien anticoagulado con warfarina, tiene que estar entre 2 y 3. Entonces, hay que chequearlo constantemente ese INR para no sobreanticoagularte o subanticoagularte. Luego tenemos los nuevos anticoagulantes. Los inhibidores directos de la trombina o inhibidores del factor 10A. Dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. La ventaja es su fácil uso. Si warfarina tengo que estar regulando dosis, si no es predecible, lo dejo acá una dosis o dos dosis y me olvido del asunto. Ya no monitorizo nada. Ojo, no es que sean superiores a warfarina. O sea, no es que dar estos es mejor que warfarina, no. Simplemente es el tema que ya no requirió tanta verificación de que el paciente efectivamente se esté anticoagulando. Una de las desventajas de estos fármacos nuevos, aparte de su precio, es que no pueden monitorizarse. No hay pruebas como INR que me digan la anticoagulación. Y si me paso de la mano de este dabigatran, rivaroxaban, apixaban, tampoco tiene antídoto específico. Sea, si se dan cuenta ahí, y daruzumab. Son anticuerpos monoclonales. Eso no lo encuentras en la farmacia. Y recuerden que también estos fármacos no se pueden usar en pacientes valvulares. Ni en valvulares, ni en pacientes renales, ¿no? Ahí se usa de preferencia warfarina. Ahí están los fármacos. Si se dan cuenta, cuando cae la depuración de creatinina, es factible incluso suspenderlo.
o disminuir lo que es la dosis. Es importante acá lo que es la tasa de definición glomerular. Por eso, de preferencia, estos fármacos no se usan en estos pacientes. Aquí está. Arriba dice válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral. Sí, o sea, los valvulares, como pueden ver siguiendo la línea, se anticoagulan con antagonistas de la vitamina K, tipo warfarina. Pero si no eres valvular, calculo Chest-VASc. Mayor o igual a 2 puntos, se anticoagula. Y acá tienes como alternativa anticoagulantes nuevos, inhibidores de la vitamina K. Si tengo un punto de Chest-VASc, un punto que dice se considera. ¿Qué significa considerar? Y yo voy a ver si es pertinente o no anticoagular. 0 puntos de Chest-VASc, no se hace nada. Incluso dar la aspirina a ese paciente me puede aumentar el riesgo de sangrado. A ver, por favor, esta pregunta. Varón, 48 años, diagnóstico de fibrilación auricular secundaria a estenosis mitral, moderada, se decide manejo antitrombótico con. Muy bien, han entendido. Todos han respondido warfarina. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser apixaban o rivaroxaban si es más fácil de uso? ¿Por qué usarían warfarina? ¿Quién responde? Porque es valvular. Tiene estenosis mitral moderada o severa o prótesis valvular. Ahí es warfarina. En los no valvulares, en el no valvular, antes de decidir yo la anticoagulación, ¿qué tengo que aplicar? En uno valvular. El chat va, doctor. Chest-VASc, exacto. Muy bien. A ver, caso 2. José, 75 años, hospitalizado por infarto cerebral de un día de evolución. Paciente anterior tenía antecedente hace un año, no más, de infarto cerebral. Este es un infarto agudo. Es hipertenso. Frecuencia cardíaca normal. Se encuentra pulso deficitario. O sea, el mismo caso anterior, pero este es un infarto agudo, muy reciente. Por el cuadro clínico, por antecedentes, ¿este paciente se debe iniciar anticoagulación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué me dice? No, por el riesgo de resangrado. No tanto de Sí. resangrado, sino de sangrado. Mira, lo que pasa cuando. Es cierto, en. Este paciente, empezando, es un paciente con fibrilación auricular no valvular. Si es no valvular, se aplica Chest-VASc. Si tiene infarto cerebral, el stroke tiene 2 puntos, debería anticoagularse, sí, pero no lo anticoagulas en ese momento. O sea, tiene que anticoagularse, pero no en ese momento. ¿Por qué? Cuando una parte de tu cerebro se infarta, el organismo empieza a enviar mayor irrigación a esa zona. Envía más sangre a esa zona para facilitar que esa parte pues, pueda digamos no infartarse del ese todo, etcétera, ¿no? El problema es que ese aumento de flujo sanguíneo en la zona infartada me aumenta el riesgo de sangrado y puede haber el infarto con transformación hemorrágica. No es tanto resangrado, aumenta el riesgo de sangrado y es un infarto hemorrágico. Entonces, el problema es que sí, es un infarto, fibrila, ya has dado todos 2 puntos, anticoagula, sí, pero como es un infarto agudo, puedes esperar un poco. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí está. Miren, dice arriba, paciente con fibrilación auricular y TIA o ácido isquémico agudo, obviamente le pido una tomografía o resonancia para ver que no es sangrado, voy a aplicar el score de NIS. NIHSS. Y según el NIS, según el puntaje, yo voy a decidir cuándo inicia anticoagulación. Miren abajo.
Por ejemplo, si es un ataque isquémico transitorio, el AIDS o TIA, al día siguiente le doy anticoagulación. NIS menos de 8 al tercer día. NIS de 8 a 15 al sexto día. NIS mayor de 16 al doceavo día. Ahora, ¿qué es el NIS, no? Es la valoración numérica de gravedad del infarto cerebral. Tiene un montón de variables. Esto lo tiene que valorar no ustedes, sino un profesional entrenado en lo que es valoración del NIS, para que se den cuenta. Ahora, ¿qué hacemos en aquellos pacientes en los cuales no puedo anticoagular? Porque van a haber pacientes a los cuales yo no voy a poder anticoagularlos por N motivos. Puede que esté contraindicado por alguna situación. Lo que pasa es que los trombos en la aurícula se forman en el apéndice auricular. Miren aquel ecocardio. Abajo tienen el ventrículo, arriba la aurícula y tienen como esta protrusión acá. Esta protrusión que es normal es la apéndice auricular izquierda. Acá, ¿no? Con una bolsita. Ahí es donde se forman los coágulos en la fibrilación, ¿eh? Ya se sabe dónde se forman. Entonces, lo que se hace en estos casos, se puede hacer como alternativa, es ocluir la apéndice auricular, o sea, por cateterismo cardíaco, ¿ya? O por una, mejor dicho, mediante una intervención semi-invasiva con un catéter que me lleve hasta la aurícula, ahí pongo un dispositivo que me tapona, que me ocluye el apéndice auricular izquierdo. Entonces, hemos visto lo que es anticoagulación, ¿no? ¿Saben cómo manejar lo que es tromboembolismo, riesgo de tromboembolismo en pacientes con FA? Caso 3. Alfonso, 70 años, llevado al consultorio por palpitaciones y disnea, presentadas luego de ejercicios durante la mañana. Tiene antecedentes de hipertensión controlada. 120-80, cardíaca 160, se encuentra pulso deficitario, no soplos, no congestión pulmonar. Primera pregunta ahí, ¿estaría indicada en este paciente la anticoagulación, sí o no? ¿Qué me dicen? ¿En este paciente lo anticoagularían, sí o no? ¿Por qué lo No, doctor. anticoagularían? ¿Sí o no? A ver. Yo sí, doctor, cumple ¿Por qué? con el chat, tiene dos puntos. Tiene dos puntos. Tiene una edad entre 6, 5, 7, 5, un punto y es hipertenso, ¿no? Dos puntos. Anticoagula. Muy bien. Y este paciente tú podrías elegir entre warfarina o entre 49. Acuérdense que son tres pautas de manejo en un paciente con fibrilación auricular: control de ritmo, frecuencia, prevención del tromboembolismo. Entonces, si se dan cuenta, la frecuencia cardíaca del paciente es más de 100, de 160. Eso le va a traer palpitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, acá viene lo que es el manejo de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los objetivos de manejo en cuanto a frecuencia cardíaca? Ahí están, según las guías. Menos de 80 en reposo, menos de 110 en actividad. Les van a decir ustedes en general menos de 100. Yo quiero que la frecuencia sea menos de 100. ¿Qué aspectos tenemos en cuenta? Así como teníamos un paciente que había que darle prevención de tromboembolismo y en la elección del medicamento estábamos entre si tiene falla renal, si es valvulópata, etc. Acá, ¿qué hay que tener en cuenta? Si está chocado, si está hipotenso, tiene falla cardíaca de base o tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué? Mira, manejo agudo, manejo crónico. El agudo es aquel paciente que se maneja en emergencia, o sea, tan descompensado que esa descompensación lo obliga a buscar ayuda y va a la emergencia. Manejo agudo. El manejo crónico es aquel que sea el paciente ambulatorio. Ya. El manejo agudo, como es un tema de emergencia, por lo general se indican medicamentos endovenosos. El manejo crónico serán por vía oral. Ahora, de elección para la frecuencia cardíaca van a ser siempre los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son los de elección para la frecuencia cardíaca, ya sean endovenosos o sean vía oral. Segundo lugar, vienen las alternativas. Ojo, hablamos de control de frecuencia cardíaca. O es un caja antagonista o es un digitálico. En caja antagonista serían cajas antagonistas no dihidropirídnicos. Acuérdense que los cajas antagonistas se dividen en dihidropirídnicos y no dihidropirídnicos.
Los dipirínicos son nifedipina-lodipina. Los dipirínicos, nifedipina-lodipina, son vasodilatadores directos. O sea, me producen solamente vasodilatación. Los no dipirínicos, como verapamil o diltiazem, aparte de ser vasodilatadores, disminuyen lo que es la frecuencia cardíaca. O sea, son cronotropo negativos. Los no dipirínicos, verapamil o diltiazem, son cronotropo negativos. No solo eso, sino que también son inotropo negativos. Verapamil o diltiazem, aparte de ser vasodilatadores, son cronotropo e inotropo negativos. Por efecto cronotropo negativo, me bajan la frecuencia cardíaca. El problema es su efecto inotropo negativo. O sea, ¿lo puedes usar en fibrilación? Sí, excepto en aquellos pacientes con falla cardíaca. Porque si tienes falla cardíaca, sobre todo con fracción de eyección baja, un CAS antagonista va a ejercer un efecto inotropo negativo y puede complicar al paciente. Me olvidaba también con los beta bloqueadores, de preferencia los selectivos, incluso quizás con algo de cuidado en un paciente con EPOC, porque en EPOC, el beta bloqueador, EPOC asma, el beta bloqueador puede producirme broncoconstricción. Y por último, tenemos otra alternativa, los digitálicos, digoxina. Los digitálicos tienen efecto parasimpático mimético. Los digitálicos tienen un efecto parasimpático mimético, o sea, bajan la frecuencia cardíaca. Y actualmente se acepta su uso, están indicados, en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca. O sea, si tienes fibrilación auricular y falla cardíaca, se podrían usar digitálicos. Ahora, ¿cuál fármaco es el que voy a elegir? Yo les diría, de elección van a ser siempre los beta bloqueadores, en general. Si se dan cuenta, miren acá, objetivo de frecuencia cardíaca menos de 100, 110, va a depender de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEVI, está menos de 40, mi alternativa es beta bloqueador y o digoxina. Si elijo beta bloqueador y no responde, le puedo agregar digoxina. Si elijo digoxina y no responde, le puedo agregar un beta bloqueador. Pero menos de 40, beta bloqueadores y o digoxina. En cambio, los que tienen la fracción de eyección controlada, conservada más de 40 y en celeste, aparte del beta bloqueador y la digoxina, se puede agregar un CAS antagonista. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar eso? A ver. ¿Por qué en los pacientes que fibrilan con fracción de eyección más de 40 se podría agregar un CAS antagonista? No hay falla cardíaca. Porque no hay falla cardíaca. Y acuérdense que el CAS antagonista, diltiazem y verapamil, tienen efecto inotropo negativo. Una FEVI menos de 40, olvídate, ¿no? Claro. Las dosis para que lo tengan como referencia, tanto endovenoso como vía oral, y qué fármacos podemos usar. De beta bloqueadores, CAS antagonistas, digitálicos. Ojo, amiodarona, para frecuencia cardíaca es una droga de tercera o cuarta línea, no es tu primera opción. Vas a ver que en los hospitales suelen usarla, pero no es su principal indicación, ¿no? La principal indicación es control del ritmo. Bueno, como un fármaco alternativo de cuarta, quinta línea, se podría usar amiodarona. Primero son beta bloqueadores. ¿80 años? Javier es llevado de emergencia por disnea y palpitaciones. Tiene antecedentes de hipertensión sin manejo. Y a pesar que es hipertenso, viene hipotenso, taquicárdico, ¿no? Con pulso deficitario, crepitante, edema pulmonar. Lo estabilizan y lo pasan a hospitalización, ¿no? En hospitalización ya lo visitan sus familiares, todo, ¿no? ¿De qué manera fue que lo estabilizaron en emergencia? O sea, ¿cuál crees que fue la indicación en emergencia ante este paciente? ¿Qué dicen? ¿Cuál crees que haya podido ser la indicación en este paciente en emergencia? Un beta bloqueador, doctor. Sí, pero antes de poner beta bloqueador, tienes que ver la presión arterial. O sea, este caso se distingue del resto porque está hipotenso y con edema pulmonar, hipotenso. O sea, es un paciente inestable. ¿Y qué hacemos en un paciente que fibrila y está inestable? Y está inestable, me refiero a que tiene edema agudo de pulmón, que tiene un infarto, por ejemplo. Son pacientes inestables. Vasopresores primero. Ya. ¿Cuál es el tema? Que esa presión baja, ¿por qué se produce?
Las contracciones auriculares son tan irregulares y tan poco potentes que no se expresan como contracción ventricular y hay un shock en ese paciente. En un paciente que fibrila con inestabilidad hemodinámica, es cardioversión. El término es cardioversión. Cuando tengo una arritmia supraventricular que quiero regresarla al ritmo sinusal, es cardioversión. La cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. Se prefiere la eléctrica en situaciones de emergencia como esta. Entonces, ¿en quiénes vamos a encontrar lo que es el ritmo? ¿Qué pacientes vamos a regresarlo a ritmo sinusal? Yo les he dicho que la mayoría de pacientes que son crónicos permanentes lo dejamos fibrilando. Pero ¿en quiénes tenemos que valorar la posibilidad de regresarlo a sinusal? En pacientes jóvenes, menos de 60, 65 años. Pacientes muy sintomáticos. Hay pacientes que, a pesar del manejo de frecuencia cardíaca, siguen con palpitaciones. En los muy sintomáticos también podría pensar en regresarlo a ritmo sinusal. Y en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, llámese shock. Entonces, si llega un paciente con fibrilación auricular de esas características como para regresarlo a ritmo sinusal, y tengo que ver la duración de los síntomas. Menos de 48 horas, mayor o igual a 48 horas. Si es menos de 48 horas, la línea es cardioversión, o sea, yo no lo pienso. Agudo, bien agudo, menos de 48 horas, cardioversión. De regresarlo a sinusal. Y eso puede ser eléctrico o farmacológico. Pero si ha pasado más de 48 horas, el problema es que cuando pasan más de 48 horas en un cuadro agudo, el paciente forma trombos en la aurícula, coágulos en la aurícula que pueden embolizar. Y al desfibrilarlo, puedo favorecer la liberación de esos coágulos. Entonces, si ha pasado más de 48 horas, le puedo dar control de frecuencia cardíaca, ¿no? Con beta-bloqueadores, lo anticoagulo por 4 semanas. Y procedo con la cardioversión. Entonces, cuando es menos de 48 horas, lo que vas a hacer es algo más rápido, vas a decidirlo más rápido. Entonces, ¿cómo yo regreso a ritmo sinusal? ¿Qué fármacos tengo? Acá está según la condición del paciente. En un paciente cardiopatamente sano, o sea, sin cardiopatía estructural, podría usar algunos fármacos, propafenona, fercainida. Pero cuando tienes cardiopatía estructural, tengo hipertrofia, no sé, alguna anomalía estructural cardíaca inducida por la misma enfermedad, y es un cuadro, digamos, agudo, y yo quiero regresar al ritmo sinusal, la elección es amiodarona. Ahí dice, ¿inestabilidad hemodinámica o refractariedad? ¿Refractariedad qué significa? Si a pesar de amiodarona, ¿no? O propafenona, por un tiempo, no regresa al ritmo sinusal, podría intentar cardioversión eléctrica. Importante, cualquier arritmia que ustedes les pongan, cualquier arritmia que ustedes conozcan, que venga con inestabilidad hemodinámica, o sea, que venga con shock, la respuesta siempre va a ser cardioversión eléctrica. Y por último, en aquellos pacientes que lo regresas a ritmo sinusal, pero al tiempo vuelve a fibrilar, sale, vuelve a fibrilar, o sea, es refractario, ¿no? O pacientes que son muy sintomáticos, la alternativa podría ser ablación por catéter. Le ponen un catéter, ¿no?, hasta la aurícula y queman las vías eléctricas por las cuales se generan los impulsos. Aquí están los fármacos para el control del ritmo. Y acá sí es amiodarona, ¿no? Como pueden ver, amiodarona es un fármaco de primera línea para el control del ritmo, no para el control de frecuencia. Sobre todo en un paciente con cardiopatía estructural, hipertrofia, isquemia, etcétera. Solamente para que recuerden, eso no les va a preguntar, pero en farmacología tenían la clasificación de Williams de los antiarrítmicos, ¿no? Se las voy a presentar y ahí están los que les he mencionado. Entonces, ¿qué hago en el paciente? ¿Control de ritmo o control de frecuencia? ¿Control de ritmo en quiénes voy a intentar? Los que tienen inestabilidad hemodinámica. Los pacientes con síntomas muy agudos, idealmente menos de 48 horas. ¿Ya? En esos pacientes yo elegiré el control del ritmo. En el resto, yo voy a elegir control de frecuencia. O sea, no se ha demostrado que regresarlo al ritmo sinusal sea más beneficioso que bajar solamente frecuencia cardíaca. El tema también que la amiodarona, que es un fármaco antiarrítmico, también tiene problemas. Me puede dar fibrosis pulmonar,
hipo e hipertiroidismo y toxicidad hepática. Es el efecto adverso de la amiodarona. Aquí está. Fibrilación auricular es un cuadro agudo de reciente aparición. O sea, tengo palpitaciones hace 5 horas. Voy a emergencia. Si estoy chocado, o sea, inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Si no estoy chocado, se le explica al paciente y el que le elija. ¿Tienes cardioversión farmacológica o de todas maneras eléctrica? El problema es que la farmacológica tiende a esta recurrencia, ¿no? Eso, si no está chocado el paciente, él mismo elige. Si quiere una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica, y ya los fármacos se dan de acuerdo a lo que les he mencionado. Por ejemplo, acá dice insuficiencia cardíaca avanzada, estenosis aórtica significativa, o sea, cardiopatía estructural, la lesión va a ser la amiodarona. Una vez sin sido sed es muy sintomático, ¿no? Igual la elección del fármaco va a depender de la condición del paciente, ¿no? Cardiopatía estructural, por ejemplo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Y lo que se está dando con mucha fuerza ahora, desde ya incluso, es la ablación con catéter. ¿Qué consiste? Por un cateterismo llevas a la aurícula y en la aurícula quemo las vías generadoras de impulso y el paciente puede regresar a ritmo sinusal. Sobre todo se indica en aquellos pacientes refractarios, o sea, a pesar de los fármacos que le doy, regresan a ritmo de desfibrilación, regresan a fibrilación, nunca llegan a salir. Y también aquellos pacientes muy sintomáticos, ¿no? O sea, tengo molestias, disnea, palpitaciones, pero ya te bajé con esa carga, pero sí. Porque son paroxísticas, también estaría indicada la ablación. A ver, por último, 60 años, palpitaciones, se diagnostica de fibrilación auricular, se encuentra hipotensa, cardíaca 130. Su conducta será, ¿cuál será la conducta más importante con esta paciente? ¿Qué me dicen? A ver. Acá la palabra clave es que se encuentra hipotensa. Si es una paciente que se encuentra chocada, hipotensa, cualquier arritmia, ya saben, con inestabilidad hemodinámica, de elección siempre va a ser cardioversión eléctrica. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, eso sería todo. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿El pulso Adelante. deficitario es patognomónico de la fibrilación auricular? Sí, es patognomónico de fibrilación auricular. Puedes encontrar ciertas diferencias en otras patologías, pero no más de 10. Es la forma de hacer el diagnóstico clínico de fibrilación auricular. Obviamente también tiene que haber un pulso arrítmico, ¿no es cierto? Que no sea un pulso regular. ¿Otra Doctor, buenas pregunta? tardes. Tenía una pregunta. ¿Qué tal? No le entendí muy bien esta parte de la warfarina. ¿Por qué podría elegir sí o sí en caso de estenosis mitral o valvulopatía de la warfarina y no de repente un NACOS que tiene menos efectos? Ya, lo que pasa es que los nuevos anticoagulantes no se ha demostrado un buen perfil de seguridad hasta el momento en pacientes con valvulopatías tipo estenosis mitral moderada severa o prótesis valvular mecánica. O sea, no hay estudios suficientes que avalen que tengan un buen perfil de seguridad. Para tú elegir un fármaco, no solamente tienes que ver que sirva,
que logres objetivos, ¿no? Que tengan buen perfil de seguridad, que tengan menos efectos adversos. Ese es el tema. Pero los estudios han estado enfocados en pacientes no valvulares. Ya, ahorita la recomendación más segura es warfarina en ellos. Doctor, ¿Ok? buenas tardes. Doctor. Sí, adelante. Sí, adelante, ¿qué? Doctor, me comentó que cuando es Febi, cuando Febi más de 40, se le puede añadir al los calcio antagonista. Pero también usaría un beta bloqueador y Sí. digoxina también. O sea, tres fármacos O puede usar un sea, paciente. eliges primero uno. Tienes alternativas, o beta bloqueadores, o los antagonistas, o digitálicos. Pero puedes mezclar. Generalmente, puedes mezclar un beta bloqueador con un digitálico, ¿no? Un antagonista, también, ¿no? Cuidado. Pero tres no, tres juntos no. Uno de ellos de primera intención. Dos de ellos podría ser, pero primero comienza con uno. Gracias. Otra pregunta, por favor. ¿No? Bueno, si hubiera más preguntas, entonces concluimos con la clase. Muchas gracias. Doctor, disculpe, sí tenía una pregunta. Sí, ¿Me puede adelante, escuchar? Katia. Sí, él te Sí, escucha. doctor. Si tuviéramos una paciente como en el caso anterior, pero en vez de estar hipotensa, estuviera normotensa o hipertensa, ¿el control sería con algún anticoagulante y un posible beta bloqueador? Pero si la causa o vemos que un cuadro de la paciente está asociado también a dislipidemias, ¿le podemos asociar algún otro fármaco como una estatina o no tendríamos que considerar ese Claro, aspecto? sí, pero acuérdate que yo primero manejo el tema de la emergencia. Puede ser dislipidemia. Seguramente la paciente, pero eso ya lo tengo que solucionar ese tema. Una vez que el paciente se estabilice, suba la presión, baja la frecuencia, y ya recién veo el tema del inicio, ¿no?, de estatinas. Para decir el inicio de estatinas va a depender de los niveles de lo que es colesterol o triglicéridos. Por ejemplo, cuando el LDL es más de 190, sí o sí es estatinas. Cuando los triglicéridos son más de 500, sí o sí yo puedo decir el uso de estatinas. O con calculadoras de riesgo cardiovascular. Yo les sugiero que revisen la calculadora del American College of Cardiology, ¿ya? ACC, ¿ya? American College of Cardiology. Es una calculadora de riesgo. Ve variables de raza, edad, sexo, sistólica, HDL, colesterol total, si recibes aspirina o no, LDL. Y según eso te saca tu riesgo a 10 años. ¿Qué tanto riesgo tienes de hacer un evento? Y según el riesgo te dicen, debe recibir, se sugiere estatinas o no. O sea, tener un LDL alto no es sinónimo de estatinas, ¿eh? O sea, si tienes, lo ideal es menos de 100 o menos de 70, de acuerdo a lo que leas. Tú tienes 120, no tengo que dar estatinas, pero el primer cambio es en el estilo de vida. Los tienes más de 190 de LDL, sí. A los que tienen menos de 190, la decisión va a estar en base al riesgo cardiovascular que tiene el paciente y para eso calculadoras de riesgo. Pero en este caso yo me enfoco primero en la emergencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora sí. Muy bien, chicos. Me estamos Doctor, viendo. disculpe. Gracias. Doctor, Dime. sí, disculpe. Dentro del cuadro clínico, también podríamos ver algún síntoma vasovagal, o sea, de náuseas, hiperexia, vómitos o sudoración, o Sí. eso no es tan frecuente. También puede haber, sí, puede que también se pueda presentar. Acuérdate de que el organismo, para intentar bajar la frecuencia cardíaca, va a comenzar a liberar lo que es acetilcolina, ¿no? Y ese desbalance de catecolaminas con acetilcolina me puede presentar los síntomas vasovagales, síncope, claro, puede también haber. Pero la mayoría son asintomáticos. ¿Está bien? Bueno, ahora sí. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Gracias, gracias.
Gracias, doctor. Buenas tardes.